Yo creo que en los últimos 2 años es donde yo pienso seriamente qué razón tenían esos empresarios que un día dijeron, hay que crear un centro de estudios que piense estos temas. En ese momento había la iniciativa del presidente Pastrana de entrar a hablar con la guerrilla y iniciar un periodo prudente en tiempo para lograr la paz. Y que vamos a continuar trabajando. ¿Se queda esta noche aquí en la zona? Nos quedamos esta noche en la zona. Y fui a una reunión al Handy cuyo tema en ese día era el tema del conflicto. Francamente dije yo, pero esto, todo lo que están diciendo las personas que quedaron encargadas de cómo podían ayudar en esta cosa, salen con ese chorro de babas, así dije tranquilamente, ¿no? Estaba un poco disgustado, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando ya iba llegando a la oficina, de pronto dije yo, caray, yo creo que voy a tratar de hacer una fundación sobre este tema. Y ahí precisamente surgió Ideas para la Paz, después de una rabieta mía. Presidente Andrés Pastrana consideró que era importante entonces que fuéramos al Caguán. Y fuimos al Caguán, un grupo de empresarios muy importante de Colombia. Vinieron a mi oficina, aquí, dos o tres personas. Rodrigo, estamos haciendo una cosa de locos, nos van a matar allá, nos van a secuestrar, no sé. Hombre, tranquilo, ya se abrió un poquito el camino por otras razones para que nos entiendan allá y que no nos van a secuestrar, pues. Y fuimos allá y efectivamente nos reunimos allá con la gente de las FARC. Cuando el doctor Hernán Echevarría Oloso, que a pesar de su edad quiso ir y fue, hizo una exposición, como todo lo es, muy lúcida. Y Merulanda le dijo, usted es el doctor Hernán Echevarría, usted es un berraco. Porque todos recordamos que una de las tesis centrales del doctor Echevarría era el tema de la tierra. Estuvimos como 3 horas con ellos, estuvieron muy amables, muy perceptivos, dieron las razones por las cuales estaban en esta lucha contra el gobierno colombiano. Inclusive me acuerdo mucho de uno de los grandes empresarios vinculados a la fundación que decía, hombre, por Dios, ¿cómo fue que nos iniciamos esta tarea desde el año 84? Por eso he tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Y es como este momento cuando se acaba el Caguán, ¿sí? Y hay como esta perplejidad, bueno, esto se acaba y ahora... Y ellos empezaron a hacer una serie de eventos y de... Me acuerdo de lo que argumentaban era que para hacer la paz había que pensarla, ¿sí? Eso era lo que decían. El solo pensarlo era, tenía como un efecto sobre ir construyendo como las bases para que esa paz se hiciera. ¿Qué ha pasado en Colombia en estos últimos años y en qué estamos? Las buenas decisiones que tenemos que tomar para lograr la construcción de la paz. Antes de la desmovilización habíamos llegado también a un pico de violencia y crueldad en la guerra. Las FARC, ELN, AUC llegan a tener la mayor cantidad de hombres y cuando entre ellos empiezan a pelear por territorios, la guerra se vuelve muy sangrienta. Y como decías hace instantes, en el momento en que estaba ingresando Uribe Vélez al edificio del Congreso donde juramentará como nuevo presidente, se produjeron al menos 3 explosiones. El país no puede perder un minuto y todo sigue normalmente como lo manda la Constitución. La verdad es que desde principios de este siglo
el país ha estado en un proceso sistemático de pacificación, ha desmovilizado un número importante de paramilitares. Algunos dicen que no se acabó el fenómeno paramilitar. Yo creo, y aquí en la Fundación hemos sostenido, que ese fenómeno como lo conocimos en los años 80 y 90 se acabó. El símbolo de terror en Colombia ha caído. Atención, buenas noches. Acaba de ser abatido el máximo comandante de las FARC, alias Alfonso Cano. Creo que es el único centro de pensamiento que ha entendido que seguridad y paz son dos caras de la misma moneda. Podernos salir del estereotipo, paz es un proceso de paz, pero paz es poder entender cómo es que la policía se relaciona con las comunidades, paz es entender cuál es la doctrina de los militares. Y en ese entonces la Fundación pues abre una agenda grande de DDR, de desmovilización, desarme y reintegración. Y el reconocimiento internacional de la Fundación no se puede desconocer. Eso le ha abierto a los gobiernos de Colombia y al Estado colombiano y a sus empresarios y a su comunidad en general el respeto, como se ve, que hay instituciones como esas y otras muchas más, universidades, ONGs, etcétera, que están vinculadas a esto. Hoy Colombia es uno de los países líderes en el mundo en el tema de aplicación de estándares en derechos humanos y empresa, y parte de ese trabajo se le debe a la Fundación. Yo creo que predecir lo que llamaríamos predecir el futuro es un poco fácil si uno conversa y oye la angustia del otro o del otro sector. Ese es como uno de los papeles importantes de un centro de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Es saber cómo interpretar bien el momento histórico y poder como adelantarse un poco, ¿no? Si usted mira algunos centros de pensamiento, pareciera que su esfuerzo es probar una hipótesis. Lo que yo siento que hay acá es un esfuerzo por encontrar, por un lado, explicaciones, pero por otro lado, soluciones, ideas, innovación, proyectarse hacia el futuro. Nosotros los colombianos nos encontramos ante la mejor oportunidad que hemos tenido en nuestra historia de alcanzar la paz. Yo creo que también es como una realidad histórica de Apuño que este conflicto armado en Colombia pues es anacrónico y había que ya, llegó el momento de resolverlo. Entonces, más allá de lo que ha pasado en La Habana y de las dificultades que hay allá en La Habana, Yo creo que ya ha sido una invitación permanente que hemos hecho desde la Fundación, es a que veamos este proceso en perspectiva, ¿sí? Y en perspectiva hacia atrás y hacia adelante. Eso no es como un pitazo de un partido de fútbol. Se empieza a vivir cuando el Estado colombiano, a través de los gobiernos que elige y nombre, empieza a hacer planes de desarrollo reales en la región. Y pues ahorita pues lo que viene es, bueno, ¿cómo vamos a sostener esta paz? ¿Cómo va a ser esa transición? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a sembrar los cimientos de la paz estable y duradera? Unos retos en términos de anticiparnos a cómo vamos a analizar el conflicto armado que va a continuar, porque pues esto no finaliza en 6 meses. Las empresas colombianas, muchas tienen unas agendas muy impresionantes y sofisticadas en temas sociales, ¿sí? Ahora, la agenda social de las empresas no es la agenda, no necesariamente casa al 100% con la agenda de construcción de paz, y es lo que hay que empezar a trabajar, pero a trabajar con las empresas, ¿sí? Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las FARC y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado. Será el 23 de marzo del año 2016. Me preguntaron por ahí personas, bueno, ya van a lograr la paz y todo, y esa entidad que tienen ustedes, ¿es qué van a hacer con ella? Ojalá se acabara la paz. Con una paz verdadera y sin problemas.
Pero indudablemente hay una etapa de posconflicto muy compleja, más difícil casi que la otra. Aquí es donde empieza nuestro trabajo. Aquí este es el punto de, por eso estamos tan ilusionados. Para que sigan trabajando y diciendo que hay que estar pendientes y que eso es una cosa, que esa paz es sostenible, pero si no se desarrolla y se incrementa muy juiciosamente. Por eso digo que esto hasta ahora empieza. Pero sí, francamente hablando así entre nos, sí, yo me siento muy contento, muy, muy contento. Y siento que yo jugué un papel muy bueno en lograr la paz.